Eh, me preguntaba eh, Guadalupe, Guadalupe Smith, desde la ciudad de San Diego, en dónde poder invertir el estímulo económico que le va a llegar. Y entonces hay varias formas de invertirlo. Y sé que mucha gente lo ha hecho, o como nos contaba alguien en redes sociales, lo han juntado, juntaron los 1.200 que primero dieron, ahora con estos 600 ya van en 1.800. Y si llega Biden a la presidencia y da otros 2.000, 1.800 y 2.000 ya son 3.800. Y así es que uno se va entusiasmando con el ahorro. Y me preguntaba Guadalupe, ella tiene un seguro de vida universal, y me preguntaba a ella si ¿sí podría ahorrar esos 600 en el seguro de vida universal. La respuesta es sí. Cuando tienes un seguro de vida universal, Tú tienes un seguro eh, con varios beneficios en vida, eh, dependiendo de la compañía, pero también a la vez parte de lo que tú envías cada mes al seguro se va a un ahorro. Por eso llamarle el pago del seguro, pues en parte sí y en parte no, porque también de lo que estás pagando estás ahorrando. Entonces es como un ahorro que estás haciendo. Eh, ¿Cuánto se va al ahorro, cuánto se va para el seguro? Depende de la edad de la persona. Entonces, en ese ahorro, que en este caso, por ejemplo, tiene Guadalupe, digamos que tiene 500 dólares, y ella recibe los 600 del estímulo, ella puede llamar a la compañía que tenga de seguros y decir, quiero mandar estos 600 dólares extras para que me los pongan en mi seguro, en, en el ahorro del seguro. Y entonces los va a poner ahí, en el ahorro. También se le puede echar más a ese ahorro. Mucha gente usualmente lo hace ahora en esta época que viene de taxes y de impuestos, cuando le devuelven su dinerito, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, mucha gente agarra mil y los pone dentro del seguro para que ese ahorro vaya subiendo. Eso va a aumentar muchísimo el ahorro tuyo, no solo por lo que le pongas, si en este caso ponen los 600 del estímulo, pues va a aumentar el ahorro 600, pero no, va a generar mucho más. ¿Por qué? Porque ese ahorro que tiene dentro del seguro de vida universal está ganando interés compuesto. Es decir, interés sobre interés. Se va acumulando. Y sobre esa acumulación es que te pagan el interés, que puede ser del 4%, del 5%, del 6%, del 7%. Hay diferentes compañías, diferentes opciones. Intereses normales dentro de las compañías de seguros. Atención. Entonces, no, no, si te prometen en un seguro el 12, el 20, el 100 ojo, hay que salir a correr. Entonces se puede hacer. Entonces va esa bolita de nieve de ahorro dentro de tu seguro, va a crecer mucho más rápido. Preguntas de Real Estate. Más adelante viene Libardo Quintero, nuestro experto en Real Estate. Aquí en Cuenta Conmigo, a través de Radio Inspiración y de mis redes sociales, Mauricio Cárdenas Oficial.